pero se me hace difícil porque, o sea, esta situación es fuerte. Es verdad lo que tú dices, y las personas que no lo han vivido, o sea, no. Transformando realidades. ¡Hey! ¿Qué tal, familia? En el día de hoy vamos con un segundo capítulo de Transformando Realidades. Vamos a buscar una persona para cambiarle su día, para hacerlo disfrutar este día. Claro que sí, porque en Transformando Realidades vinimos a buscar a esas personas que se ganan la vida en el día a día, en el trabajo informal, para transformar su realidad. Así que quédate y conoce nuestro caso de hoy. ¡Vámonos! Vámonos de una, Transformando Realidades. A 6.000. Estos son de los buenos. ¿Cuántos pañitos? ¿Cuántos pañitos? Traen 100 pañitos. ¿Cuánto cuesta, me dijiste? ¿Ah? ¿Cuánto cuesta? 6.000. Vale, 6, trae 6. Estos son de los buenos, ¿verdad? Sí, son buenos. Ok, mi amor, ¿cómo te llamas tú? María Emilia. ¿Me dijiste que son a cómo? A 6.000 pesos. Mi amor, tú siempre te parqueas aquí. ¿Desde cuándo estás aquí? Hola, ¿desde cuándo estás? Desde las 9 de la mañana. Uy, estás dándole duro. Y te veo todo a forrar eso para que va el sol. Sí. Y no te echas bloqueador. ¿Por qué? ¿No te gusta? Sí, me gusta, pero es caro, ¿qué? ¿Cómo que viste que te llamabas María Emilia? María Emilia, mi amor, bueno, te voy a comprar uno solo, te voy a comprar uno solo. Te voy a comprar uno solo. ¿Me dijiste que valía cuánto? 6, ok. Ok, vale 6.000, María Emilia. Bueno, te voy a comprar unos en estos momentos. ¿Y como cuántos pañitos te compras, te vendes tú aquí diario? Ay, dependiendo del día. Dependiendo del día. ¿Y normalmente eso cuánto te deja de ganancia, tío? Ok, ¿y un día bueno que te ganes, te ganas eso? O sea, que en total diario te puedes ganar ¿cuánto? Ya me gané 27 mil pesos. Todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y eso sí te alcanza para... No, pero a veces todos los días tengo que trabajar. De hecho, sí. Estaba enferma porque me hospitalizaron, porque agarré un estrés, un dolor aquí, entonces ahora me hicieron flaque y salió. Y estás todo bien, gracias a Dios. Sí, era el sol. Sí, el sol. Bueno, mi amor, bueno, yo creo que ella, con ella podemos hablar. Vamos a bajarnos. Un momentico, vamos a bajar, dame un segundito, vamos a bajar, hablamos contigo un momento. Mi nombre es Yesid Ortega, mi nombre es Jonathan Flores. Mucho gusto, mi amor. Nosotros somos creadores de contenido de acá de la ciudad de Barranquilla. Nosotros nos dedicamos a hacer videos y todo tipo de contenido digital para redes sociales. Y tenemos un programa que se llama Transformando Realidades, ¿cierto? Nosotros estamos desde esta mañana dando vueltas en la ciudad de Barranquilla buscando a una persona que aplique para que sea el beneficiario de nuestro programa. Nosotros buscamos personas que se dediquen a ganarse la vida en el día a día, que vivan del rebusque, de lo que tú nos estabas contando ahorita, que te ganas de 24 mil pesos en tu día bueno y todo eso. ¿Qué queremos nosotros con este programa? Llegar a la vida de esa persona y poder decirle, ven, vete con nosotros, no trabajes hoy, ya te ganaste tu día, ¿cierto? Tu día de trabajo ya lo tienes ganado. Vente con nosotros, nosotros te vamos a dar unas atenciones. En el transcurso de día vas a almorzar con nosotros, te damos unas atenciones. Y al final de día, si tú nos permites ir a tu casa, de pronto conocer tu realidad, con quién vives y todo eso. Y de alguna manera u otra poder aportar nuestro granito de arena a tu vida en el día de hoy. Queremos yo también, no sé si tú... sí. Queremos también mostrar esa realidad. De sí. Que vivimos muchas personas que... Te lo digo porque yo también, al igual que tú, también estuve en la calle, también me rebusqué. Afortunadamente Dios en estos momentos me está dando cómo tener de pronto unos buenos ingresos, pero quiero que la gente se dé cuenta, la gente del común, que hay mucha gente que se rebusca, que está luchando el día a día, que está dándole para poder llevar el pan a su casa. Eso queremos mostrarlo. Yo lo conozco porque lo he vivido. El hombre también lo ha vivido, entonces por eso lo sabemos. Pero hay mucha gente que cree que la vida es como color de rosa, entonces queremos visualizar eso también. Y cambiarte tu día. El día de hoy está pago. Es decir, si tú decides irte con nosotros,
nosotros te vamos a pagar el día como si te hubiera ido súper bien. El mejor día de tu vida. Te vamos a pagar el día en 50 mil pesos. Exacto. O sea, nosotros te vamos a pagar el día en 50 mil pesos y hoy va a ser un día en el cual tú vas vas a tener que trabajar. No vas a tener que trabajar, solamente lo vas a disfrutar y nosotros te vamos a pagar tu día. ¿Tú dónde vives? En la cordialidad por Santo Domingo. Por Santo Domingo. Ok. Hoy de antemano te digo que tu día está pago, te vamos a pagar los 50 mil pesos que tú te podrías ganar en un día bueno. Sin tener que trabajar, solamente te vas a ir con nosotros a disfrutar. Sí, pero tengo que guardarlo. Sí, no hay problema. Nosotros te ayudamos si quieres. Pero, o sea, hoy la idea es que hoy tu día disfrute. Sea diferente. Exacto. Hoy puedas disfrutar. Por lo menos, te voy a hacer una pregunta de entrada. ¿Qué te gustaría comer que hace rato tienes que no comes? ¿Qué me gustaría comer? Sin pena, no importa. No, me gustaría comer esto. Algo sabroso. Algo sabroso. Algo sabroso. Bueno, igual puedes ir pensándolo y puedes decir, hombre, yo tengo un rato que no me como tal cosa y aprovecha hoy para que te lo comas. Lo que tú quieras. O sea, hey, yo tengo rato que no me como, no sé, X cosas. Y tú dices, hey, yo esto, tengo rato que no me lo como y no me lo como porque no tengo la posibilidad de comérmelo y te lo vas a comer hoy. Exacto. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que nosotros queremos. Sí, no sé si aceptas la propuesta de nosotros. ¿Sí te gustaría? Entonces, bueno. Bueno, no sé, procedamos. Nosotros, si quieres, ¿con qué te ayudamos? Para que te recojas, guardes tus cosas. Y... Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Jesse Flow y nos encontramos aquí en un nuevo capítulo de Transformando Realidades. En la calle 94 con carrera 53, nos encontramos con María Emilia. María Emilia es la afortunada de hoy de nuestro programa. Ella, tenemos nosotros exactamente 2 o 3 horas de estar dando vueltas en la ciudad de Barranquilla buscando al afortunado de hoy y nos encontramos en este lugar a María Emilia. María Emilia, ¿te vas con nosotros entonces? Listo, nos vamos. María Emilia, mucho gusto. Mi nombre es Yesid Ortega. Cuéntame, ¿quién es María Emilia? Bueno, antes que todo, muy buenos días. María Emilia es una mujer trabajadora, ajá, que viene de Venezuela. Ok. Ajá, participé en Estado Lara. El cual ya tengo 4 años aquí trabajando, voy para 5 años trabajando y en vista de no conseguir ningún tipo de trabajo, o sea, no me han ofrecido tampoco, estoy trabajando ya 4 años en el semáforo. Ok, o sea, tienes 4 años de estar en ese punto trabajando. Sí. Ok, desde que llegaste estás en sí, ese punto. Ok, ¿cuántos hijos tiene María Emilia? Tengo 1 hijo. ¿Un hijo? ¿Y está contigo aquí en Colombia? Lo tenía aquí, entonces lo llevé por... O sea, tenía clase allá, mi mamá me dijo que lo fuera a llevar, lo llevé, entonces ahorita pienso irlo a buscar, estoy esperando creo que para antes de diciembre que lo voy a buscar. ¿Y cómo llega María Emilia a Colombia? ¿Cómo es esa transición de estar de pronto tú en tu país? ¿Qué tipo de cosas pasaron para que tú estuvieras hoy acá? ¿Y cómo era tu vida allá? ¿Y qué cambio hubo cuando llegaste a Colombia? Bueno, a raíz de la situación, me imagino que ya la conoce, la situación de Venezuela. Primero fuimos a Cúcuta, empezamos, o sea, fueron 3 personas, mi esposo, mi cuñado y mi persona. Entonces decidimos irnos a Cúcuta a trabajar con cortinas. Okay. Cortinas esas de bambú. Bueno, estuvimos un tiempo allá, pero allá también era más fuerte que aquí. Entonces de ahí, bueno, llegamos y mi cuñado me dice, no, vámonos un poquito más adentro, vamos hacia Barranquilla. Bueno, venimos hacia Barranquilla, entonces traían un combo de, ¿cómo se llama? De artesanales, lo que es el guano, como escultura. Barata, y tampoco, eso se vende mucho aquí, se vendía mucho aquí en Barranquilla, en 30 mil pesos. Okay. Cuando eso era dinero, se hacía dinero, pero como estamos siempre constantes viajando para hacia Barquisimeto, hacia Venezuela, entonces lo que hacía no era gastar el pasaje, duraron 15 días y nos regresaron. Bueno, y después, bueno, de eso empezó a traer todo, empezaron a traer combo, entonces allá subieron los combos y la guardia empezó a quitar los combos. Entonces mi esposo dijo, no podemos seguir trabajando con eso, vamos a buscar algo de aquí que uno pueda vender. Y buscamos los pañitos. Okay. Y empezamos el trabajo del otro lado del semáforo y yo así. No, ok. Ajá. Bueno, y así, bueno, yo no he dejado los pañitos porque es que no sé qué otra cosa puedo vender. O sea, ¿qué otro producto? O sea, ahorita estoy vendiendo, bueno, ya tengo ya más de 1 año vendiendo agua, pero porque la señora que trabaja conmigo, que es colombiana,
me dijo, no, yo no voy a seguir más trabajando con agua, trabajando y así tenemos. Okay. Y ella trabaja ahorita limpiando vidrio. Okay. Ajá, y seguí trabajando, pero ahorita ese carrito ayer me lo dieron, desde ayer me regalaron. Te lo regalaron. Me lo regalaron. Okay. Ajá, porque tenía un carrito así, entonces estaba haciendo mucha fuerza y de hecho el domingo yo quedé, o sea, me dio un dolor demasiado fuerte y me hospitalizaron. Ah, ¿estuviste hospitalizado? Sí, a mí me hospitalizaron y todo aquí en por el dolor, entonces la doctora me dijo, no te voy a dar de alta, prefiero hacerte las placas. A ver, me hicieron todo, tomografía, eso sí, gracias a Dios, tomografía cervical, la de la cabeza y una placa cervical también, pero salió bien. Todo salió bien, sí. Ah, qué me bueno. Dijo que lo único que no llevará tanto son, no cocino mucho, Ok. En la mañana, sí, en la tarde cuando llegué. ¿Y cómo tomas tú de pronto esa recomendación que te da el médico que no te asolees, que no hagas fuerza o que no te estreses en la situación que tú vives? O sea, ¿cómo tomas eso? ¿Cómo confronta eso de pronto tu vida? Que no puedas hacerlo, pero obligatoriamente lo tienes que hacer. Sí, o sea, es fuerte porque primero que todo, o sea, yo tengo mi hijo ya. Y tengo mi mamá y mi papá y yo tengo que mandar. Entonces, no puedo. Yo, de hecho, yo salí el miércoles y el jueves empecé a trabajar. Claro, trato de pasar un poco menos, pero se me hace difícil porque, o sea, esta situación es fuerte. Es verdad lo que tú dices, y las personas que no lo han vivido, o sea, no. Yo sé que tengo muchas personas que me han ayudado. Hay personas que... Está un señor que me ofreció, me dijo, no, yo te ayudo, yo te compro mercancía. El árabe, no lo conocía, lo conocí, fue ahí. Un muchacho, un árabe, y me dijo, no, yo te coloco pañitos de otra, son mejores que eso, me dice. Y yo, de hecho, yo he vendido a los dos, pero él ahorita, yo le mandé mensaje porque le tengo un dinero. Y él me dijo, no te preocupes, apenas yo llegué de viaje, yo te llevo los pañitos. ¿Cómo has sentido tú de pronto el trato cuando llegaste a Barranquilla, que vienes, es decir, tú eres una persona extranjera y tú llegas aquí, y cómo ha sido el trato, cómo te has sentido aquí, cómo te han tratado, cómo es ese pasar de estar de pronto en tu tierra con tu gente y venir aquí y estar con otras personas que no te conocen? ¿Y cómo fue esa transición y cómo te has sentido tú acá? Bueno, o sea, ha sido fuerte en el sentido del trabajo, pero de las personas, o sea, no como dice uno, no pluraliza, o sea, de decir, todos son malos, hay personas demasiado buenas. Señora, me consejo con señores que andan en camioneta, nos colaboran, a veces con que se nos dan comida, bolsita de comida. No nada más a mí, a todos los que están allí. Ajá, y a veces a mí me dicen, por lo menos toda una señora que ella a veces pasa y me dice, toma, te voy a dar para que compre, en diciembre cuando me dijo, te voy a dar para que compre lo que son refrescos y eso, porque ella le dio a todos cestas de chucherías, ¿sí? De confites y todo eso, para todas las que trabajan ahí en los semáforos. Y ella a mí no me dio, ella me dijo, no te preocupes que en diciembre yo te, y me dio a mí lo que fue una caja, una paquita de agua, me trajo refresco y todo eso. Okay. O sea, me han ayudado, ¿no? Por eso le digo que no todo el mundo, o sea, he recibido muchas bendiciones de todas las familias. Ok. ¿Y ha sido más buenas que malas de pronto? Sí, hay personas que sí te tratan así con esa xenofobia que hay, o sea, de que ay, o te miran así, pero yo casi trato de no. De hecho, yo vendo mis pañitos y yo trato de no mirar a las personas tanto así de la cara, porque okay. A veces te miran así como que, entonces eso a veces le baja la moral a uno. Sí. Ajá, pero yo sigo, yo le pido a mi Dios, bueno, Señor, ayúdame en estos momentos, bueno, que se vendan mis pañitos y que yo pueda hacer mi dinero para yo poder mantenerme aquí y mandar a mi familia. ¿Y cómo es ese? Cuando inicia tu día, ¿cómo es ese sentir tuyo? ¿Qué tipo tú oras? ¿Que crees en Dios? ¿Tienes alguna creencia? ¿O qué haces tú cuando sales de tu casa y dices, hombre, ¿será que hoy me va a ir bien o será que me va a ir mal? ¿Cómo es ese transcurrir de empezar ese día? Bueno, antes que todo, bueno, pedirle a Dios. Yo oro mucho, le pido mucho a mi Dios que nos ayude, bueno, a todos los vendedores informales que estamos en la calle. Que nos dé esa bendición, pues, que nunca nos deje siquiera ni si, o sea, que nos deje ir así con algo a la casa, que,
que vendamos siempre. Y en el momento de que llego en el semáforo, le digo a la señora que está ahí, que es colombiana, y la otra muchacha que es venezolana también, le digo que vamos a orar, a pedirle a Dios para que nos ayude y que sea de bendiciones. De hecho, hoy tuviste que eso estaba dañado, o sea, están arreglando, sí. Ya eso tiene varios días, pero hoy dañaron el tubo. Y le dije, no, vamos a ponernos de este lado. Claro, nos sentimos incómodos ahí porque ya estamos acostumbrados, claro, en el pozo. Pero yo le dije, no, o sea, vamos a pedirle a Dios, hoy es día de bendiciones, algo nos llevamos, no se preocupe. Tú les dijiste, hoy, algo llega. Claro, y todos los días, o sea, siempre le digo a ella, a veces se ponen, que ay, que ya, que estoy cansada. Le digo, no, vamos a pedirle a Dios, algo nos vamos a llevar, de aquí a los 6, ya vas a ver, que ahorita nos va a llegar bendición. Te pregunto, ¿cómo es o qué se siente tú decir, Dios mío, mándame algo y recibirlo ahí de manera inmediata? Bueno, bien, de hecho yo, o sea, no, mira que de una vez yo le dije, sí, me voy con usted. Yo, a mí me da miedo porque por la inseguridad. Exacto, que no, hay, no, tantas sabe, cosas, okay, que, pero en realidad no se los viven y son muchachos buenos, sé que son buenos y bueno, dije, no me voy. Ok, ¿y tu esposo estaba trabajando ahí también? No, él no está ahí. ¿Él no está hoy ahí? No, él trabaja en San Luis, en domicilio. Ah, trabaja en domicilio. En domicilio. No, ok. ¿Y ahí entre los dos o entre los tres se ayudan, sí, y bueno, comparten, sí, de pronto los gastos? Yo mando para Venezuela. ¿Sí? Y, ajá, yo lo que hago, lo voy reuniendo y voy mandando a Venezuela, pero yo no le mando a mi papá. Mi papá es jubilado en la Unión. Pero tú sabes que allá con el sueldo, mi papá era uno de que decía, hija, yo voy a vivir con mi pensión, con mi pensión toda la vida. Y no, 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 sí. Mi papá ahorita ni siquiera lo que le alcanza para la pastilla. Pero yo te he escuchado ahorita que tú normalmente en un día bueno te ganas 25 mil pesos, más o menos. ¿Y cómo haces para ustedes para enviar dinero a Venezuela? No, yo envío el dinero. Mi esposo paga la renta. Ajá. Ajá, y la comida. Ok. Ajá, y yo mando para Venezuela. Ok. Que voy reuniendo todos los días. Ok, tú vas reuniendo todos los días, sí, y es de ahí. Ajá, ok. De ahí mando. Claro, no mando mucho, porque antes mandábamos 30 mil pesos y era dinero allá. Ahorita estamos mandando 70, 80 mil pesos y no hay plata allá. Porque está demasiado costosa la comida allá. Pero es una ayuda. Sí, claro. María Emilia, mira, llegamos a hacer la primera parada de lo que va a ser tu día espectacular. La primera parada consiste, o la primera parte del programa consiste en que haya una transformación física, ¿cierto? Esta parada consiste en que tú te dejes atender, que te hagan el blower, que te arreglen el cabello, te arreglen las uñas y todo eso. Y posteriormente vamos a ir a otro lugar a completar esa primera fase. Entonces queremos que llegues, te relajes, que te sientas tranquila, no pienses en nada, simplemente en este momento piensa en ti, en tu bienestar y en lo que va a ser esta primera parte, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a proceder. Buenos días. Familia, lastimosamente el capítulo de hoy no lo pudimos terminar como queríamos, porque nosotros de buen corazón queríamos cambiarle su realidad el día de hoy a María, pero tuvo un inconveniente con su pareja sentimental
el cual nosotros no quisimos incurrir. O sea, nuestra intención era de buen corazón, así como le hemos cambiado la vida a otras personas o su día, transformado su realidad, queríamos cambiársela a ella el día de hoy. Pero tampoco, no queríamos que ella tuviera inconveniente con su pareja sentimental por eso. Entonces, lastimosamente, el capítulo de hoy fue hasta aquí. Solamente le alcanzamos a hacer el cabello y no pudimos más, lastimosamente, por problemas ajenos a nosotros. Entonces, seguiremos tratando de alegrar vidas, transformando realidades, así sea por un día. Y, bueno, seguiremos. María, ¿cómo fue la experiencia hasta este momento que has vivido con Transformando Realidades? Bueno, fue magnífica, ya que tenía más de 4 años y una peluquería. Me sentí cómoda, bien, que la forma de lavarle el cabello a uno fue divino, o sea, todo chévere. Ok. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué nos tocó interrumpir de pronto el programa? ¿Qué fue lo que sucedió? Ah, bueno, debido a que no le comuniqué a mi esposo y él se molestó, por eso no puedo seguir. Ok. Bueno, en todo caso, nosotros hicimos esto de todo corazón para de pronto tratar de cambiar tu realidad el día de hoy. Lastimosamente no se pudo, pero seguiremos adelante.